paso agitado, los partidos políticos inscriben y reinscriben a nuevos y antiguos militantes. Su objetivo es tener un padrón electoral actualizado para las elecciones primarias, una figura nueva que ha introducido el Tribunal Supremo Electoral rumbo a la elección de binomios presidenciales en primarias que se tiene previsto sea el 27 de enero próximo. Este 24 de octubre es el último día para la presentación de libros de militantes por organizaciones políticas correspondientes a los trámites de obtención de personalidad jurídica y para la actualización de militantes. Vence el último plazo para que los partidos políticos puedan inscribir a sus militantes, también puedan presentar las firmas, los libros de adhesión para obtener su personalidad jurídica. En todo caso, los hitos que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral son precisamente los que están insertos en este calendario electoral. De acuerdo con las fechas difundidas por el Tribunal Supremo Electoral, las organizaciones políticas que están en trámite y pretendan tener su personería jurídica para las primarias pueden presentar las firmas de al menos a 100.288 ciudadanos hasta este 24 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral advierte además con sanciones en caso de comprobar que existen organizaciones políticas que obliguen a personas a inscribirse como sus militantes. A menos de 48 horas, los partidos sistematizan la información. Habíamos registrado a 200.000 militantes y estamos seguros que con la recolección de libros que estamos haciendo en estos días vamos a superar amplísimamente esta cifra y esperamos la próxima semana estar entregando al Tribunal Supremo Electoral obviamente una cantidad de libros con la incorporación de cientos de miles o decenas de miles de militantes a Demócrata. De inscribirse ahora sí al FRI y como ustedes saben, todo el equipo, junto al compañero Carlos Mesa, hemos ingresado al FRI y en esos libros del FRI, hoy día nuevamente estamos inscribiendo a la ciudadanía. Nos hemos desplazado en todos los municipios del país, más de los 347 municipios, ¿no? Seguramente ya están en este momento sistematizando, porque no es simplemente entregar el libro en físico, ¿no? hay que digitalizar aquello y el 24 de octubre pues, hay que presentar ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Nosotros nos hemos trazado una meta de aproximadamente más de 1 millón de militantes. De acuerdo a un cronograma publicado por el ente electoral, el 23 de noviembre es el último plazo para que las organizaciones políticas obtengan su personalidad jurídica. El 28 de noviembre es el día de inscripción de candidaturas para las elecciones primarias y posteriormente el registro de alianzas.